Para nosotros, del Poder Popular, de las organizaciones sociales, la sentencia del TCJ es una, obviamente la apoyamos porque para nosotros es una protección, primero de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que nos dimos el pueblo venezolano desde el año 99, y en lo particular en el artículo 82, que garantiza que el derecho a la vivienda. Muchas constituciones tienen el derecho a la vivienda establecido desde su constitución, muchos países, pero particularmente en Venezuela nosotros la venimos desarrollando, y la venimos desarrollando a través de una política de vivienda que no existía desde muchas décadas en Venezuela, desde la existencia del Banco Obrero, por ejemplo. Y bueno, eso lo hemos reforzado a través de una serie de leyes, reglamentos, que bueno, a través de los últimos años desde el gobierno e incluso desde la participación del pueblo organizado hemos constituido todo un marco jurídico, ¿no? Entonces este marco jurídico, aparte de la Constitución Bolivariana, como lo dije en el artículo 82, también está la ley de régimen de propiedad, de ley de régimen de prestación de la vivienda, la ley del régimen prestacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, también la ley de los inquilinos que le hicimos a través de una iniciativa popular, etcétera. Existe todo un marco jurídico que garantice y desarrolla, es el artículo 82. Entonces, bueno, cuando ahorita la nueva Asamblea Nacional está proponiendo una ley que supuestamente es para socializar o democratizar o garantizar el derecho a la propiedad, ya existe un marco jurídico, ya existe una política, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, un poco un doble discurso, ¿no? Porque si bien han existido problemas para socializar o para garantizar o para lograr que todas las viviendas tengan ya su documento de protocolización, lo que sí es cierto que existen unas leyes que lo protegen, ¿no? Unas leyes que las definen. Entonces, desde la Asamblea Nacional, bueno, se quiere hacer creer que, bueno, que no existen leyes para garantizar ese derecho a la propiedad. Todo lo contrario, ¿no? No solo es que existen esas leyes, sino que, bueno, que se logra principalmente a nivel económico que la mayoría pueda acceder a las viviendas, cosa que antes no podíamos acceder. Por ejemplo, se logra un justo precio para, bueno, calcular cuál es el valor de los terrenos. Se logra luchar contra el latifundio urbano, donde antes existían terrenos ociosos, bueno, hoy existen nuevos urbanismos. Hoy tenemos la posibilidad de a través de procesos de autogestión construir viviendas del mismo pueblo, ¿no? Todo eso lo permite un marco jurídico. Entonces, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia lo que ratifica, bueno, es la posibilidad de poder seguir construyendo de distinta forma viviendas para el pueblo y que no solo dependa del privado, sino que, bueno, sea articulado tanto el privado como el pueblo organizado y el gobierno a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, la Ley de Regulación de Control de Arrendamiento de Vivienda fue una experiencia que lo hicimos desde el pueblo legislador. En el año 2011 nosotros hicimos la solicitud, recogimos firmas, porque bueno, había una necesidad de la gente de transformar una ley que, bueno, una ley que venía no solo del año 99, que era el compendio de una serie de normativas de los años 70, los años 60, y que no estaban acorde con la realidad que se vivía o que vivimos en la actualidad con respecto al tema del arrendamiento. Nosotros pudimos hacer esa ley, bueno, con la participación no solo de los inquilinos, sino también ahí participaron la Cámara Inmobiliaria, por ejemplo, APIURA, Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, pequeños propietarios, hasta profesionales tanto del derecho y del área del tema del arrendamiento. Bueno, fue una experiencia de llegar a acuerdos de la sociedad. Y bueno, hoy día, no solo ahorita con esta nueva asamblea, pero sino ya también existen partidos políticos que se han pronunciado en contra de la ley. Por ejemplo, un Nuevo Tiempo lo ha dicho abiertamente, bueno, que esta ley va en contra de sus intereses. Bueno, esta ley de arrendamiento es una ley que va a favor de los intereses de los inquilinos, que en su gran mayoría son de clase media, por cierto, ¿no? De parroquias como la parroquia San Pedro, parroquia Recreo en Caracas, pero también de Chacao, de Sucre, hay muchos inquilinos, pero de igual forma es una ley que protege al pequeño propietario y que obviamente, bueno, sí, le pone un parado a las grandes inmobiliarias, a las grandes corporaciones que se valían de la necesidad de los inquilinos y evitaban que los inquilinos pudieran acceder al derecho legítimo de poseer una vivienda definitiva, ¿no? Entonces, bueno, no solo son rumores, sino ya se han expresado distintos actores políticos de la actual Asamblea Nacional que han dicho que es una de las leyes que también van a revisar. Entonces, bueno, así como nosotros nos activamos para hacer esta ley y nos seguimos activando para hacerla cumplir, bueno, nosotros estamos movilizados constantemente
del movimiento inquilino, del movimiento de pobladores, bueno, para defender las conquistas que hemos logrado durante todos estos años, ¿no? En ese sentido, bueno, de igual forma, ante alguna acción que pretenda derogar o reformar la ley de arrendamiento inmobiliario, bueno, nosotros también ejerceremos las acciones en los escenarios que sea. Si es por la vía legal, bueno, nosotros meteremos también un recurso de amparo, un recurso de defensa ante la sala política, ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para evitar que esto sea así. Pero bueno, también nosotros haremos movilizaciones de calle, haremos todo lo correspondiente para defender los derechos de los inquilinos en base a esta ley.